El Señor nos regala en este Evangelio dos parábolas que tienen que ver con la misericordia de Dios. Una misericordia con el pecador que resulta escandalosa para los buenos, resulta escandalosa para los justos, al menos para los que se consideran así, que se consideran buenos, que se consideran justos. Resulta escandalosa porque la misericordia de Dios es una entrega total de Dios por amor a esos pecadores. Es una cercanía de Dios y una búsqueda de Dios de esa oveja perdida o de esa moneda perdida que nos representa a cada uno de nosotros cuando hemos estado perdidos y lejos de Dios, pero que Dios nunca deja de amarnos, Dios nunca deja de buscarnos, Dios nunca deja de querer salvarnos a cada uno de nosotros. Jesús ama a los pecadores y toda su vida la ha entregado para la salvación de todos los pecadores que somos todos nosotros. Así que nosotros somos transformados y salvados por esa misericordia de Dios. Pero Jesús es criticado por esa actitud de misericordia, lo dice el Evangelio. Los fariseos y los letrados murmuraban contra Jesús. Es que Jesús acoge a los pecadores y come con ellos. Por eso le resultaba a ellos escandaloso, le resultaba a ellos como inaceptable este comportamiento y esta actitud de Jesús. Pero que esto nos ayude a descubrir y a conocer más a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Jesús es el santo, es el puro, es el limpio, es el digno de toda gloria, honra, alabanza y poder. Y sin embargo, es el que se abaja hasta nosotros los pecadores, el que incluso se sienta a comer con nosotros para amarnos, para sacarnos del pecado y para salvarnos, porque Él no quiere que se pierda ni uno solo de nosotros. Él no quiere perder a ninguno de los que el Padre le ha dado. No quiere perdernos a ninguno de nosotros. Ahí está esa parábola de las 100 ovejas y cómo se le pierde una de esas ovejas al pastor, a este pastor del Evangelio, y por el amor a esa oveja deja las 99 y se va tras la descarriada y se va hasta que la encuentra. Ese es Dios, ese es Jesús, buscando siempre al descarriado, buscando siempre al alejado, buscando siempre al olvidado, buscando siempre al pecador. Y cuando encuentra esa oveja, dice que se la carga sobre los hombros muy contento, feliz, dichoso de haberla encontrado. Y cuando llega a casa, hace una fiesta, le pide que lo feliciten porque había encontrado la oveja perdida. Esa alegría del pastor al encontrar la oveja, dice que es la alegría que habrá precisamente en el cielo por un solo pecador que se convierta, que es una alegría incluso más grande la que se causa por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y en la otra parábola es una mujer con 10 monedas y se le pierde una monedita que dijéramos es de poco valor, pero que sin embargo Jesús nos enseña que esa monedita de poco valor es el tesoro de Dios, es la riqueza de Dios. Dios por esa monedita hace lo que sea por salvarla. Esa monedita de poco valor al mundo, a los ojos, a lo que sea, podemos ser cada uno de nosotros, pero para Dios valiosos. Para Dios necesariamente hay que rescatar esa monedita, somos valiosos para Él. Así que esta mujer hace lo mismo, enciende una lámpara, barre la casa hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se reúne con sus amigas y sus vecinas y les dice, felicítenme porque encontré la moneda que se me había perdido. Así, de esa misma manera, esa alegría de encontrar esa moneda perdida es la alegría que habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Es la alegría de Dios por la salvación de cada uno de nosotros, de un Dios
que lo ha dado todo por nosotros, de un Dios para el cual cada oveja es valiosa, de un Dios para el cual esa monedita es un tesoro, tanto que Dios entregó a su Hijo por esa moneda. Dios entregó a su Hijo Jesucristo por esa monedita para salvarnos a todos. Y eso es lo que hoy tiene que quedar en nuestro corazón. La dinámica del reino de Dios es una dinámica de amor y de salvación, de misericordia y de perdón al más pecador, al más alejado, al descarriado. Los invito a pensar en dos perspectivas. Primero, sobre nosotros mismos. Creo que cada uno de nosotros, de alguna manera, somos esa oveja descarriada. Creo que cada uno de nosotros somos esa moneda que a veces se ha embolatado y se ha perdido por ahí. Y los invito a reconocer cómo Dios, a pesar de eso, nunca nos ha dejado y siempre nos va buscando por los caminos en los que nos vamos perdiendo. Y nos busca hasta encontrarnos, nos busca hasta recuperarnos, nos busca hasta salvarnos. No desesperemos en ninguna situación, no entremos en la desconfianza ni en la desesperación del pecado, pero siempre acudamos a la misericordia de Dios, a los brazos de Dios, que siempre en Dios el pecador tiene esperanza, el pecador tiene salvación. Siempre volvámonos hacia Él y pensemos que cada uno de nosotros somos tan valiosos para Él que Él es capaz de dejarlo todo por salvarnos a cada uno de nosotros, por salvarte a ti que estás escuchando esta Eucaristía, por salvarte a ti que estás recibiendo esta palabra, por servirte, salvarte a ti que te sientes abrumado por tus pecados o hundido en tu mal. Y el Señor te está buscando y el Señor te está salvando y el Señor te quiere liberar y te quiere levantar y el Señor te quiere sacar de esa situación. En esa primera perspectiva pensemos. Y en una segunda perspectiva pensemos a partir de este evangelio en nuestros hermanos de comunidad, de nuestra familia, de nuestro ambiente. Ahí también hay ovejas descarriadas, ahí también hay monedas que se han perdido. Y nuestra actitud tiene que ser, a partir del evangelio, siempre una actitud de salvación hacia el otro, de misericordia hacia el otro, de transformación hacia el otro. Que Dios nos ayude a poner eso en práctica, para que no nos convirtamos en jueces severos, sino en hermanos, que reconocemos que todos somos débiles, todos somos frágiles, todos somos pecadores, y finalmente necesitamos ayudarnos los unos a los otros y aprender de Jesús que en vez de acusar y condenar, hay siempre que buscar la salvación del otro, la salvación del hermano. Que Dios nos ayude con este evangelio a vivir esa palabra, especialmente en este día en que, al recordar la figura de San Martín de Porres, tenemos un ejemplo lúcido, brillante y maravilloso de un hombre entregado a Dios, de un hombre sacrificado por Dios, de un hombre desprendido de todo y por todo, por amor a Dios y por amor a sus hermanos, de un hombre que vivió en extrema humildad y que en esa extrema humildad Dios se glorificó, no solo salvándolo y santificándolo a él, sino a tantas personas que en él pudieron ver a Jesús. Que por la intercesión de San Martín de Porres nos conceda el Señor en este día también el don de la humildad, el don del servicio a los demás, servicio generoso, incondicional, desprendido y desinteresado. Y que el Señor nos conceda toda su gracia para poder vivir el Evangelio y la palabra de Dios. Amén.